Hoy lo que voy a hacer es un ejercicio de dar a conocer a los socios el plan de trabajo y que es un plan de trabajo que voy a presentar, pero que en el fondo mi idea es que lo enriquezcan todos los socios, que participen, que nos den su apreciación, su preocupación, sus necesidades, cómo quieren ver al centro empresarial, cómo se ven en el centro empresarial ellos, y que lejos de ser un plan de Juan José, sea un plan de todos los socios de Coparmex. Es un proyecto, mi proyecto, donde caben todos los socios de Coparmex. Mi plan es de 10 puntos, es mucho en la riqueza de Coparmex, en su historia, en sus socios, en la visión, sobre todo en la situación de la que se encuentra nuestro estado tan lamentable, y a partir de esta situación construir juntos. Me parece que hoy más que nunca los empresarios tenemos que estar unidos, las cámaras empresariales, para poder construir y poder empezar a solucionar los problemas que aquejan a nuestra ciudad y a nuestro estado. Esto es una convicción personal, familiar y profesional, porque al final lo he demostrado en el tema de los negocios, en el tema profesional, y me parece que también atrás de mí hay un respaldo de socios, hay un respaldo empresarial y hay una convicción de personal para servir a Coparmex y no servirme de Coparmex. Yo creo que Veracruz, en la situación en la que se encuentra, requiere de la mejor versión de sus hombres y mujeres, requiere de la mejor versión de los empresarios, de nuestras empresas y la mejor versión de nuestro centro empresarial. Me parece que es el momento, como los empresarios y como sociedad, nos debemos de unir. Primeramente es la unión, dejar a un lado nuestras diferencias, unirnos en los grandes temas, que son: a los veracruzanos nos interesa la familia, nos interesa la educación, la seguridad, la salud, el desarrollo económico, el empleo, nos interesa la transparencia y rendición de cuentas, nos interesa la justicia y seguridad, y estos son los problemas que tenemos que empezar a trabajar y a construir juntos como sociedad, como empresarios y también sumando a todas las cámaras empresariales.